Hola amigas, ¿cómo están? En esta ocasión quiero enseñarles a hacer este muñequito que se llama Vimo. Mide aproximadamente 13 centímetros de largo y 10 de ancho. Para realizar este muñequito necesitamos y también esta lanita que es un color agua, como celeste, un poquito más claro. ¿Ya? Nuestro crochet, nuestras tijeras y nuestro palito para hacer las terminaciones. Vamos a comenzar esta labor con una cadeneta de 25 puntos. Aquí estamos terminando. Tejemos uno y tejemos el último punto. Ahora giramos nuestra labor y para que nos vaya quedando recto, tenemos que pasamos la aguja y luego entramos en el primer punto y cerramos. Ahí está. Y así seguimos tejiendo cada un punto, ¿verdad? Vamos a hacer 16 corridas, ¿ya? Y seguimos tejiendo. Quiero explicar nuevamente cómo lo hacemos para girar nuestra labor y que nos vaya quedando recto. Entonces terminamos con el último punto. Giramos, tomamos una lazada. Y luego pasamos por el primer punto y así seguimos con nuestra labor. ¿Ven? Y nos va quedando recto acá abajo y recto acá arriba. La idea es formar un cuadrado. Ya, tenemos entonces las 18 corridas, le aumenté dos más para que quedara un poquito más pachoncito. Ya, entonces tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo hago el tejido todo entero, ya no le hago por partes para formar el cuadrado. Entonces, ¿cómo se lo hago? Entonces ahí está el primer punto, como yo les dije, se pasa una lazada y vamos a tomar el punto, pero por dentro, la espiguita adentro. Entonces vamos a tejer así. Tejemos el primero, ¿ya? Después seguimos. Recuerden tomar por dentro la espiguita. Ustedes tienen esta. A ver. Bien, ¿ven? Estas son las espiguitas, entonces nosotros tomamos la que sigue hacia afuera y la tejemos. Seguimos en la que sigue hacia afuera y la tejemos. Ya va a ir quedando un doblez que al principio no se nota mucho, pero cuando ya tengamos la labor avanzada se va a notar. Esta vez vamos a tejer 6 corridas, ya que eso va a ser el ancho de nuestro muñequito, este ancho, ¿ven? Entonces tejemos 6 corridas. Ya tenemos listo entonces una parte del cuerpo y una parte del costado, ¿ven? Que se dobla el tejido. Queda con ese doblez. Entonces acá tejimos 6 corridas y ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a girar. Un buen enfoque. Vamos a tejer y pasamos por dentro
y cerramos por dentro y cerramos. ¿Ya? En esta ocasión vamos a tejer de nuevo 18 corridas, ya, que sería una parte de adelante del cuerpo y la otra de atrás, ya, para ir formando nuestro rectángulo, el cuerpito de vivo. Entonces seguimos con las 18 corridas de nuevo. Entonces resumamos, tenemos ya la primera parte del cuerpito, el costado, ven cómo se dobla, y ahora vamos a hacer la otra parte, que son las 6 corridas para finalizar el cuerpo. Ya les voy a mostrar una vez más cómo hacemos el doblez. Tomo una lazada, introduzco dentro del punto. ¿Ya? Entonces ya terminamos nuestra labor, ven dónde están los dobleces, ¿ya? Y cortamos. Ahora esto lo vamos a coser, ¿ya? Entonces vamos a tomar la aguja y vamos a coser por el lado donde es contrario a los dobleces, ¿ya? Lo cosemos hasta el final. Entonces así nos quedaría cosido, ¿ven? Como un rectángulo por los dobleces que le hicimos. Entonces ahora vamos a hacer esta parte de acá arriba, ¿ya? Y la de abajo. Hay dos formas de hacerlo, ¿ya? Le voy a enseñar de las dos formas y usted vea qué es lo que le parece más práctico, ¿ya? La primera forma sería hacer una cadeneta de 18 puntos de acuerdo al ancho y hacer 6 corridas, ¿ya? Entonces hacemos la cadeneta, 18 puntos. Y empezamos a tejer y vamos tejiendo como les fui enseñando, ya. Entonces aquí está la primera parte de la base y la cosemos acá. Entonces son 18 puntos y 6 corridas y la cosemos en encima. Traten de que la costura quede bien tupida para que después no se note nuestro relleno cuando tengamos que ponérselo dentro del muñequito, ¿ya? Entonces lo cosemos alrededor hasta completar toda la vuelta. ¿Ven? Entonces así ya quedó cosida la primera parte y cerradito. La otra forma que les decía, que les comentaba yo, de cómo también se puede hacer, que es la que yo hago, es introducimos el crochet en el primer punto, ¿ya? Y de aquí vamos, hacemos un nudito ahí y vamos sacando los puntos, vamos sacando de a uno los puntos. ¿Ve? Vamos sacando corrida por corrida. Si le dificulta, hágalo como se lo mostré en la primera parte, ¿ya? Hace aparte los 18 puntos y después teje la seguidera y lo cose. Esto es como un poco de
para ahorrar un poco de tiempo, de volver a hacer una otra otra parte. ¿Ya? Ahí. Y de ahí yo le voy tejiendo las 6 corridas del ancho del muñequito. Ahí tiene las dos formas de donde, cómo puede realizar el cierre del muñequito. ¿Ven? Entonces terminamos y comenzamos a cerrar, rellenamos, ¿ya? Y cosemos. Que no nos quede ni muy blando ni muy durito el muñequito, pero sí que logremos con el algodón darle forma, ¿ya? Que no nos quede desinflado o, por ejemplo, aquí falta un poquito, entonces antes de cerrar vamos a echar un poquito ahí. ¿Ven? Ustedes tienen que ir moldeando con el algodón también el tejido. Ahora vamos a hacer, terminamos de coser y le hacemos las patitas. Ahora le vamos a hacer los piecitos a nuestro Vimo. Y para hacerle los piecitos vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos. Entonces, como le enseñé, ahí. Ahora empezamos a hacer los puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Juntamos y comenzamos a tejer en este primer punto. Y vamos a aumentar, en cada punto vamos a hacer un aumento, o sea, vamos a tener 12 puntos. ¿Ya? El aumento lo hacemos así. Tejemos en el punto y después hacemos otro punto en el mismo punto. Y ahí tendríamos un aumento. ¿Ya? Si se les abre, en este lo van cerrando nomás. Y así vamos a tejer toda la corrida. Ya tenemos nuestros 12 puntos, ¿ya? Anillo mágico, 12 puntos. Vamos a tejer ahora cómo se presentan los puntos otra corrida. Sería nuestra tercera corrida. ¿Ya? Vamos a tejer cómo se presentan los puntos solamente, sin aumentar. Y tejimos todo alrededor. Tenemos 3 corridas. 1, 2, 3. En esta cuarta corrida vamos a disminuir 4 puntos, ¿ya? Entonces ahí viene uno, nos saltamos y tejemos el que sigue. Ahí va uno, nos saltamos, dos, nos saltamos de nuevo, tres, y nos volvemos a saltar, y así tenemos los 4 disminuciones, ¿ven? Y ahora vamos a tejer cómo se presentan los puntos. Ahí estaríamos terminando nuestra cuarta corrida. Y vamos a seguir de así hasta la corrida número 9. ¿Ya? Vamos a seguir el largo que sería la piernecita de Vimo. Ahí está, la piernecita de Vimo. ¿Ya? Entonces ahora vamos a tejer cómo se presentan los puntos y vamos a hacer 2. ¿Ok? Ya, aquí están los dos piecitos de nuestro Vimo. Y ahora lo vamos a rellenar. ¿Se acuerdan que les mostré en el primer video este palito que es un palito de comida china o de sushi? De madera. Y esta parte nos sirve como palita para impulsar nuestro algodón. Solamente que hay que rellenar la parte de abajo de la patita. Entonces le metemos el algodón, ¿ven? Para darle forma a la patita, y eso lo hacemos con las dos. Lo impulsamos. Esta es una herramienta que a mí me ha resultado demasiado práctica y necesaria para mis trabajos. Ahora, cualquiera de las dos partes nos sirve
para pegar las patitas. Elijan cualquiera. Entonces vamos a poner ahí y la vamos a coser ya tomando el cuerpo y el piecito. Ya acuérdense que la parte que está la disminución es como la patita para adelante, así que no se les vaya a quedar torcido. Preocúpense que les quede derechito mirando hacia adelante. Cosemos todo nuestro alrededor, ¿ya? Y pegamos la segunda patita y le damos como un centímetro de diferencia nomás, ¿ya? Ahora vamos a pegar la otra. Y así estaríamos terminando con los piecitos de vivo. Vamos a seguir con las manitos. Ya, ahora vamos a hacer las manitos. Y para eso vamos a hacer un anillo de 6. Hacemos nuestro primer nudito. Yo siempre les voy a ir explicando cómo se va haciendo el anillo mágico, por si acaso se olvidan. Ya, llevamos 3, 4, 5 y 6. Cerramos. Y la segunda corrida vamos a hacer aumentar cada un punto. O sea, tejemos uno y en el siguiente aumentamos y tejemos 2 en el mismo punto. Ya, tejemos 1 y en el siguiente tejemos 2. La tercera corrida la tejemos como se presentan los puntos. Y en la cuarta corrida vamos a disminuir cada 2 puntos. Tejemos 1, 2, hacemos una disminución. Y después tejemos 1, 2 y hacemos otra disminución. Solamente vamos a disminuir eso, ¿ya? Ahora vamos a tejer 9 corridas, ¿ya? Como se presentan los puntos, hasta tener 9 corridas. Y vamos a hacer 2. Ya, entonces terminamos nuestras manitos y también hacemos lo mismo que hicimos con los pies. Le vamos a poner un poquito de algodón y lo vamos a impulsar con el palito hasta abajo, cosa que nos forme la partecita de la mano abajo. Solamente eso. Ahora cosemos el bracito. Y luego lo pegamos en el cuerpo. Más o menos un dedito. Ya. Así va la manito. La cosemos aquí hacia el cuerpo. Aquí terminamos. Cerramos y perdemos hacia adentro de nuestra labor. Y perdón, cortamos. Ahí estaría el bracito. Y ahora le vamos a poner el otro bracito aquí, ya, y vamos a seguir con la carita y los detalles que tiene Vimo acá abajito. Ya, ya, ahora tenemos armado nuestro Vimo y le vamos a hacer la carita. Vamos a hacer una cadeneta de 13 puntos con la lana que es más clarita, es como un verde agua, no sé si se nota en el video. O sea, hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Ahí están las 13. Vamos a tejer 16 corridas, ¿ya? Para hacer la carita. Tejemos todos los puntos hasta tener 16 corridas, que va a ser la carita de nuestro vivo. Ya, entonces ahora ya tenemos la carita de Vimo y vamos a cosérsela arribita. Cosemos la carita. Ya estaríamos por terminar este muñequito. Ahora nos falta lo más importante, que son los detalles. Vamos a coser todo el entorno de nuestra carita, que quede derecho. Guíense por la por las corridas, ¿ya? Deberían quedarle una corrida por lado. Ya que hicimos 16 corridas acá, entonces introduzco por alguna parte yo la aguja y calculo más o menos donde quiero que queden mis ojitos. Ya pierdo acá, entonces comienzo a hacer un círculo. Y así voy dando la vuelta hasta terminar el ojito. Hay que dejarlo redondito. Así que vamos dando la vuelta de nuevo. Ahí estaríamos. Ahí estaríamos con el primer ojito. Luego nos saltamos al segundo. ¿Ven? Ahí está el primer ojito. Y hacemos lo mismo en este lado de acá. Técnica. Entonces, ya teniendo los ojitos, vamos a hacer la hojita. Vamos a ir ahí al medio. Y vamos a pasar ahí y para acá y ahí. Entonces, ¿ves? Más o menos así. Y aquí pierdo, voy a hacer aquí un nudito para poder perder el hilo hacia adentro. Siempre hacia adentro. ¿Ya? Ya tenemos lista la carita. Ahí ahora vamos a hacer algunos de los detalles que lleva Vimo. Entonces, una hebra completa de lana negra, lo introducimos por acá, lo sacamos ahí. ¿Lo ven? ¿Se ve bien? Tratamos de perder el nudito. ¿Ven? Que se pierda hacia adentro. Entonces vamos a bordar la línea que lleva aquí. Lleva una línea Vimo. Bueno, amigas, así ustedes van terminando el muñequito. Esto es un anillo mágico de 6 que le hacen aquí 12 y le pegan el círculo y le terminan los bordados. ¿Ya? Y espero verlos en un próximo video con un nuevo tutorial. Espero que hayan aprendido y por favor
dudas, consultas, y si es que algo no entendieron, háganmelo saber en los comentarios. Que estén bien, chao.